Ya llegamos. Él es Alfredo. Ella es Eliali. Y esto es Alfreli. Hola Feliz, pues a continuación vamos a hacer la discusión del capítulo Curse of the Blood Moon, un capítulo bastante esperado por gran parte del fandom realmente. Y bueno, antes de empezar a hablar de este capítulo, primero tenemos que recordar todos los eventos importantes que nos llevaron a este punto, que es primero que nada el capítulo de Vale la Luna Roja, obviamente, en la primera temporada fue cuando se introdujo esto. Después Star y Marco comenzaron a tener sentimientos el uno por el otro, pero en temporadas distintas, nunca coincidían. Y bueno, finalmente el capítulo pasado, el de Kelly's World, vimos que Marco comenzó a tener sentimientos por Kelly. Y de hecho explícitamente dijo que ya no quería tener sentimientos por Star porque se interponían en el camino hacia su relación con Kelly, lo que da pie a este capítulo de Curse of the Blood Moon. Y bueno, ya hablando en sí del capítulo, vemos que el capítulo comienza con Marco ya por fin reconociendo que tiene problemas con Star, dado que todo lo que está haciendo Star se le hace muy tierno y muy lindo. Entonces vemos que con ese conflicto va y le pide ayuda a Eclipsa, lo cual está bastante padre. Y también Yana como que se cuela a esta historia e intenta ayudarlo, pero pues obviamente no funciona. Y al final Marco llega a la conclusión que tiene que confesarle esto que siente a Star. Pero una vez que se lo dice, vemos que Tom se da cuenta que la atracción que tienen, él sospecha que es por la luna roja, que sorprendentemente ni Star ni Marco sabían. Al enterarse de esto, Star y Marco pues intentan buscar una manera de romper esta maldición, lo que los lleva a buscar en los archivos de los Lucitor y encuentran una piedra que puede separar cualquier cosa, tanto física como mágica. Entonces van a buscarla y después de un chiste de 3 minutos que no llegó a nada, la neta estuvo muy aburrido, finalmente llegan a la piedra. Ya están listos para separar sus almas y romper la maldición. Sin embargo, antes de hacerlo, les advierten que el precio a pagar es perder la memoria del primer momento en el que se enamoraron, que en este caso es el baile que tuvieron durante la luna roja. Y bueno, Star y Marco aceptan y vemos que en su mente se empieza a recrear el baile que tuvieron de la luna roja, solamente que en esa ocasión es diferente. Vemos que Tom no llega a interrumpir y de hecho logran terminarlo. Y antes de que la piedra termine de romper la maldición, vemos que Star le confiesa a Marco que tiene mucho miedo porque a ella sí le gusta esos sentimientos que tiene hacia él. Y de hecho hasta la pregunta, ¿qué tal si nunca fue la luna roja? Dando a entender que pues tal vez sus sentimientos son genuinos. Vemos que ya por fin la maldición se rompe y el capítulo termina con Star y Marco olvidando lo que sucedió en el baile de la luna roja y con Marco aparentemente pues ya no sintiendo nada romántico con Star. Y bueno, ya hablando ahora sí la discusión del capítulo, pues nos pareció muy padre que Tom haya aparecido en este episodio porque bueno, él está muy involucrado en todo este tema de la luna roja y de hecho pues él es el que empezó toda esta trama, ¿no? Si no fuera por Tom no estaría todo esto. Sí, no manches, fue su capítulo de y además, pues, o sea, es Star, o sea, está involucrando a Star con otra persona, pues obviamente siendo su pareja es como de, ¿qué está pasando aquí, no? Y bueno, por otro lado, también nos gustó muchísimo que Star y Marcos hayan propuesto a romper la maldición de la luna roja, porque de hecho, desde que leímos la sinopsis de este episodio, eso ya nos estaba gustando, nunca hemos estado muy de acuerdo con la luna roja, dado que pues como que obliga a dos personas a estar juntos y pues eso no está padre para nada. Y también estuvo muy padre que haya estado como anticipado con el capítulo anterior de Kelly's World, porque obviamente trataron ese aspecto de los sentimientos de Marco y cómo está pues de cierta forma pues también ligado con Star. Entonces al ver que también Marco como que quiere ser libre y poder amar a otras personas, pues vemos que tiene que como resolver ese asunto que tiene pendiente con Star. Y bueno, ya hablando de la relación de Star y Marco en cómo quedó en este capítulo, nosotros sentimos que quedó muy ambiguo, no quedó muy claro, no creemos que se haya confirmado Starcop, pero tampoco se ha descartado, o sea, como que ya está... Sí, yo creo que mucha gente si lo ve de primera impresión y como que no se pone a volver a verlo o analizarlo un poco más a detalle, podría asumir que pues ya el Starco ya valió. Ajá, por la luna roja, ¿no? Porque sí, ya se rompió la maldición. Claro, pues o sea, pero o sea, aparentemente, a pesar de que parezca que ya no hay Starco, creo que realmente, o sea, nosotros personalmente creemos que hay muchas pistas de que pareciera que Starcos iba a ser como el ship que va a quedar al mero, mero final de la serie, porque hay muchos detallitos por ahí escondidos en el episodio que pues como que dan ese mensaje, ¿no? Sí, y que quede claro que a nosotros no nos gusta el Stargo, pero sí estamos conscientes de todas las pistas que dejaron en el capítulo, o sea, lo aceptamos que sí puede haber. Claro, no estamos ciegos, o sea, pues ahí están apareciendo en el capítulo, y pues si sale, pues o sea, pues hay que tener en cuenta eso. Sí, o sea, no estamos diciendo que va a haber porque nos guste, pues o sea, tenemos razones para creerlo. Y bueno, la primera pista que encontramos de esto es cuando Eclipsa le dice a Marco que no debería de borrar sus sentimientos, porque aquí Marco está conflictuado sobre... O sea, él ya no quiere sentir nada sobre Star y le pide consejos si tiene algún hechizo para borrar sus sentimientos. Y Eclipsa le dice, no, o sea, no tienes que borrar ese tipo de cosas. Entonces Eclipsa como que está en contra de lo que hizo Marco, que al final de cuentas fue lo que consiguió en este capítulo. Sí, porque de hecho, aunque Eclipsa no sepa que esto sea por la luna roja,
Marco tampoco lo sabía en ese entonces, pero este mensaje es más que nada de los creadores, o sea, de Daron hacia el televidente, ¿no? Uh-huh. Que es como, ay, hay sentimientos y no hay que cambiarlos. Yo siento que es esa parte, no tiene mucho que ver aquí la luna roja en realidad. Por otro lado, a lo largo de este capítulo, vimos como pequeñas situaciones en las que Star y Marco tenían mucha química entre ellos. Y por el contrario, Star y Tom, que son la pareja oficial, no tuvieron tanta química en realidad, como que tuvieron pequeñas diferencias, no sé. Sí, este capítulo como que resaltó más que Marco y Star tienen más química que Star y Tom. Entonces eso también como que te da un indicio ahí como pues, del Starco, ¿no? Y de hecho también otra pista es que vemos que Tom le dice que él sabe los sentimientos que tiene Star sobre Marco. Y Marco se sorprende, ¿no? Le dice, oh, ok, o sea, ¿sientes algo por mí? Y a Star le da pena y dice que, ah, pues claro, por la luna roja. O sea, como que intentando justificar sus sentimientos. Pero ella no sabía sobre la luna roja hasta hace unos cuantos segundos. Y creo que la señal más clara del Starco es que al final del episodio, bueno, casi al final, Star le dice a Marco, ¿y qué tal si no fue la luna roja? O sea, ¿qué tal si de verdad nos queremos tú y yo? Entonces como ahí está el Starco por todas partes, no manches. Sí, exacto, o sea, te siembra la duda a los personajes, pero también al televidente de saber si realmente ellos están enamorados genuinamente o si es algo nada más artificial por esta onda de la maldición. Y bueno, la verdad, aunque al final Marco haya dicho que ya no sentía nada por Star, o sea, nosotros sabemos que estos personajes se guardan mucho sus sentimientos, por lo que no me sorprendería que estuviera mintiendo, sobre todo al mero final. Y bueno, personalmente, aunque no es nuestro ship favorito y de hecho a mí más personalmente me desagrada, creo que el que hayan roto la maldición de la luna roja es un gran paso. Sí, porque ese elemento particular es lo que hacía que se sintiera demasiado forzado el Starco. O sea, obviamente va, o sea, si llegan a terminar juntos, pues va a ser muy esperado, va a ser como medio cliché en ese sentido. Pero, o sea, la luna roja lo hacía súper, súper forzado, estaban obligados a estar juntos. Y ahora que ya no tienen la maldición, pues ahora sí ya son libres de genuinamente estar juntos por decisión propia. Exactamente, y eso es lo padre, porque, o sea, no me gusta el Starco, no me gusta verlos juntos, pero si va a haber, mínimo que sea por ellos, que no sea tan obligado. Sí, entonces por ese lado estamos contentos que hayan roto la maldición, porque pues ahora sí ya podemos ver como los sentimientos verdaderos de cada personaje y pues ahora sí son libres de decidir lo que quieran hacer ellos. Y bueno, ya personalmente este episodio no fue tan impactante como estábamos esperando. La verdad, estábamos esperando como que pasaran cosas muy, muy, muy épicas que avanzaran con la trama y hasta estábamos metiendo ya hasta Glover ahí en este capítulo. Lo que pasa es que hubo mucha anticipación. O sea, estuvieron metiendo la luna roja desde la primera temporada. De repente aparecían unos capítulos y era como, uy, la luna roja, ¿no? ¿Qué onda con esto? Sí. Para que al final lo de la luna roja específicamente no fuera tan importante, o sea, lo rompieron y ya, hasta ahí llegó la luna roja. Sí, o sea, lo que más se me hizo raro es que no sabían sobre la luna roja hasta este capítulo y en ese mismo capítulo lo quitaron y sí, o sea, para la gente, o sea, es años de espera de saber qué onda con esta luna roja. Y pues ya, o sea, nada más la decisión y ya. Sí, o sea, es como que es un poquito anticlimático. Ajá, o sea, lo de los ships sigue, pero lo de la luna roja en específico ya se acabó. Y de hecho incluso el día de ayer Daron tuiteó como, uy, no se pierdan el capítulo, va a estar muy chido y que no sé qué. Ajá, y es como, eso a mí me elevó mucho la hype, la verdad. Es como, no manches, va a estar súper padre. Yo estaba emocionada, pero al final como que fue muy... Sí, no lo sé, sí, no estuvo tan acá. O sea, tuvo una escena muy bonita que fue la del baile, la verdad sí estuvo muy, muy bonita. La música estuvo increíble, volvimos a escuchar el tema de la luna roja y además completo y además como con pianito así más como melancólico más o menos. O sea, sí estuvo muy bonita esa escena, pero la verdad sentimos que el episodio como que se extendió demasiado. O sea, no creo que haya valido la pena que fuera de doble duración. O sea, es la luna roja y pareciera que tuvo que haber sido de doble duración. Pero lo que nos contaron se pudo haber resumido yo creo que en 11 minutos fácilmente. Sí, eso se nota luego con los chistes larguísimos que hubo. Ese de la torre y el sillón con Marco. Fueron como 3 minutos de tiempo desperdiciado. Cállense ya. Ya sé, o sea, chistes larguísimos. También el de Yana al inicio, o sea, realmente no sirvió para nada. O sea, se supone que tuvo que haber introducido el personaje de Yana para este capítulo, pero ella no aportó mucho tampoco en el episodio. Entonces, como, pues realmente era necesario meterla para empezar. Sí, o sea, no solamente no aportó mucho, no aportó nada. Absolutamente nada. O sea, no sé qué rayos hace Yana ahí. Todavía Tom, o sea, sí es importante para la trama. Digamos que pudieron haberlo resuelto sin Tom. Uh-huh. Pero está bien porque Tom está súper involucrado. Pero Yana, ¿qué? Todavía Kelly, que es el interés amoroso actual de Marco. Sí, yo pensé, o sea, si hubiera habido un personaje extra, yo pensé que era Kelly la indicada. Pero Yana como que nada más se coló, ¿no? La verdad.
Y bueno, nosotros sentimos que personalmente este capítulo tenían pensado que iba a durar 11 minutos. La historia parece ser que no cuenta mucho realmente. Y creo que, o sea, los chistes que pusieron, pues nada más fueron como para poder rellenar los otros 22 minutos. O sea, no sé por qué en algún punto decidieron como hacerlo de doble duración. Pero bueno, chicos, ahí está nuestra discusión de este capítulo. Estuvo bien el episodio, sí nos gustó. Tuvo una escena muy bonita que fue la recrear el baile de la luna roja. Y pues, o sea, la verdad sí estuvo muy padre. Y es muy importante para la trama porque pues ahora sí ya por fin se liberaron de la maldición de la luna roja. Y pues queda la incertidumbre de qué es lo que va a deparar el futuro de, pues, de la pareja de Starco, ¿no? Y pues ahí ustedes en los comentarios díganos qué les parece este capítulo, qué es lo que piensan que va a pasar con el Starco, creen que va a ser la pareja final o creen que, pues, bueno, díganme qué es lo que piensan que va a pasar y también díganme qué es lo que les gustaría que va a pasar, porque son dos cosas muy diferentes. Sí, dos cosas muy diferentes. Yo pienso ya con este capítulo que va a haber Starco y hay muchas posibilidades, pero me gustaría que hubiera Starton porque es hermoso. Sí, igual, comparto la misma opinión. Entonces ahí ustedes en los comentarios háganoslo saber. Y ya saben, si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho, denle click en la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes. ¡Muchas gracias, Frelis!